Y pertenecemos a Scout de Argentina. Hoy en día, el problema del dengue es muy importante en toda América Central y América del Sur. La enfermedad del dengue es contagiada por los mosquitos y entre todos tenemos que evitar que haya mayor cantidad de ellos. Para esto, debemos evitar que los mosquitos pongan sus huevos. Ellos lo hacen en lugares donde hay agua quieta y limpia, como floreros, utensilios y cualquier recipiente que pueda contener agua de lluvia. Cualquier objeto que tenga agua le sirve para poner los huevos, hasta una tapita que esté tirada en el patio. Un método que podemos utilizar para combatir esta enfermedad es el que vamos a mostrar a continuación. Es una trampa para mosquitos muy sencilla y económica de fabricar. Es simplemente una botella descartable de 2 litros y cuarto con levadura de cerveza en su interior. La levadura de cerveza es la misma que usamos para hacer el pan. Para realizarlo necesitamos una botella descartable, una cartulina negra, cinta para pegar, agua tibia y limpia, 10 gramos de levadura de cerveza, 2 cucharadas de azúcar, un recipiente para mezclar y unas tijeras para cortar la botella. Si sos pequeño necesitas la ayuda de un adulto responsable para que te ayude a hacer esta trampa. Bueno, los pasos a seguir son los siguientes. Tenemos la botella y cortamos una línea lo más recta posible justo donde se empieza a achicar, un poquito más abajo. Después, en el agua tibia, el agua tibia podemos saber si está a 40 grados, si cuando la tocamos está caliente, pero no nos quemamos. En el agua tibia agregamos 2 cucharadas de azúcar y lo disolvemos. Y después... Después vamos a agregar los 10 gramos de levadura y también revolvemos hasta disolverlo. Una vez que se disuelve, lo que hacemos es incorporar el contenido dentro de la botella. Y agregamos un poco más de agua tibia. Lo que tenemos que hacer ahora es poner el pico de la botella al revés y sellarlo con cinta para que el gas no escape por los costados. Después vamos a envolverlo con la cartulina negra. Y así nos quedaría terminado. ¿Qué pasa en la botella? Es que la levadura tiene bacterias que se alimentan del azúcar y ellas también exhalan dióxido de carbono como nosotros. Los mosquitos se sienten atraídos por el dióxido de carbono, que es el gas que nosotros exhalamos cuando respiramos. Ellos piensan que dentro de la botella hay un ser vivo que pueden picar, pero cuando entran en la botella, después les cuesta mucho salir y quedan atrapados. Los mosquitos que transmiten el dengue se esconden en lugares oscuros y tranquilos, debajo de las camas, debajo y detrás de los muebles. Entre la ropa que está colgada, detrás de las toallas y en todos los lugares que sienten tranquilos para esperar que llegue el anochecer y salir a picar. Cerca de estos lugares es donde tenemos que poner nuestras trampas. Si en nuestra casa hay mucha cantidad de mosquitos, tenemos que poner varias trampas. Lo ideal sería poner una por habitación. Al dengue lo combatimos entre todos. Esto que mostramos fue simplemente una ayuda más. Tenemos que seguir evitando que el agua limpia se acumule en los recipientes. Y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias de nuestra región. Para finalizar, queremos agradecer a la granja Icuguasí de la localidad de Malvinas Argentinas que colaboró con este proyecto. Para más información, entra a la website que aparece en pantalla. Muchas gracias y siempre lista. Es horrible. Tenemos la botella a donde se empieza a achicar con el cóctel lo más recto.
transmisores de dengue se esconden detrás y debajo de los muebles. Entre la ropa, cartable de 2 litros y cuarto y 1/4 de levadura de cerveza, la 1/4 de levadura de cerveza, la... Hi, my name is Sofía. Good afternoon, my name is Victoria. And we belong to Scout de Argentina. El dengue lo combatimos entre todos. Esto solo es una ayuda más. Tenemos que seguir evitando que se acumule agua en los recipientes y sigamos las indicaciones de nuestras autoridades. Le agradecemos a la granja IQASI por la colaboración para este proyecto. Para más información, entra a las páginas del final. Muchas gracias y siempre mejor.